Chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video de mis 5 maquillajes favoritos. La mayoría son mis maquillajes que he comprado en la Sephora y en la Macy's. Pero son mis favoritos que puedo decir que si te lo compras te va a ayudar. Ah, maybe. Pero esta es mi opinión, ojalá. Mi número uno maquillaje que realmente si tengo duda de un maquillaje que, ay, voy a probar uno nuevo, casi siempre, 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 siempre regreso a este. Este es el Makeup Forever Ultra HD. Este maquillaje no es mate, es medio luminoso, pero no tan luminoso que te hace ver tu cara grasosa. Me encanta este. Este fue el maquillaje que yo usé para mi boda y me dio tan bonita cobertura, no me miraba como reseca de la cara. Me encanta este maquillaje. Si usas un polvo encima por si quieres y no asegurar que no se te, ¿cómo se dice? No se te haga cambie de color, no cambie de color, sino que la que te dure más tiempo. Si usas el polvo correcto, ese maquillaje dura. Ese es mi favorito, siempre regreso a ese. Ya es mi tercera botella. Mi segundo que se pudiera decir, pero es un poco caro, por eso no lo compro, es más caro que el Makeup Forever. Creo que el Makeup Forever es 38 y este es como 50, 50 y algo. Es el Dior Skin Forever. Oh my gosh, guys, este maquillaje, si no tienes límite de dinero, este es mi maquillaje que yo les recomiendo. Tiene un terminado tan hermoso en la piel que realmente parece que no traes maquillaje. Oh my gosh. Lo único malo. Well, dos cosas que es caro y que, ay, que siento que se acaba rápido. casi no lo uso porque siento que no tiene tanto. A ver, vamos a ver. Te dan 30 milímetros. Ok, exactamente como el Makeup Forever. Yo no sé, pero maybe porque no tiene una cobertura completa como este. Este tiene mejor cobertura. Pero es que el terminado, oh my gosh, guys, es mi favorito. Si fuera rica, me comprara eso todo el tiempo. Si no tienes límite de dinero, realmente este es el número uno. Ok. Mi segundo maquillaje que he probado es que me gusta que este dura muchísimo tiempo, es el Smashbox Studio Skin. Lo único malo de este es de que cambia de color, pero pueden ver, lo usé todo. Este con un poco de estos juntos hacen la mejor combinación, porque este es mate y este es luminoso, no tan luminoso, pero un poco luminoso. Juntos me dan la perfecta cobertura, dura todo el tiempo. Oh, me encantan esos dos juntos. El maquillaje que siempre voy, el maquillaje que digo, oh my gosh, que me voy a llevar, así como para rápido ponerme maquillaje y que yo sé que es bueno, es el L'Oreal Infallible Pro Matte. Este maquillaje dura un buen tiempo. Lo único malo es que si tienes piel reseca, este no es muy bueno porque cuando tenía mi piel reseca se podía ver que andaba maquillaje. Tenía que usar mucha crema, un primer que fuera más mejor hidratante. El maquillaje que traigo ahorita, que lo acabo de comprar, lo usé cuando fui a acampar y dije, a ver si dura, sudé un montón y duró. I'm like, oh wow, ya lo iba a regresar porque me quería ir a comprar este en otro color. Me está encantando este, pero no tengo mucho tiempo usándolo. Es el que traigo ahorita. Me encanta el terminado, no es mate. A mí no me gusta usar maquillajes mate. Me gusta usar que tengan un poquito de, ¿cómo se llama? Iluminación, que no se vean que traigo una pasta de maquillaje. Me encanta este, tiene buena cobertura. Y dos pumps, hago toda mi cara. Si pueden ver, casi ni mis pecas se me ven. Es un buen maquillaje.
So, ojalá les haya gustado este video. Fue bien rápido. Es que ya quiero sacar estos maquillajes porque ya no tienen. Y quería decirles que ese maquillaje me funcionó a mí. Yo tengo mi piel, reseca, normal, la grasosa. Por veces en invierno es totalmente reseca. Y esos todavía funcionan muy, muy bien. So, ojalá les haya gustado este video. Denle like, comenten abajo, díganme qué es lo que quisieran ver de mí. So, muchas gracias por siempre estar ahí. So, alrighty, chicas, nos vemos en el otro video.